bienvenidos un día más a espacio público el programa que les estamos llevando hasta todos sus hogares en estos días previos a la cita del 26 de mayo con la intención y el objetivo de que conozcan un poquito más de cerca a los candidatos a los siete candidatos a la alcaldía de nuestra localidad en esa importante cita del próximo domingo hoy el protagonista de nuestro espacio público es justo antonio muñoz candidato de unión y Progreso Rural, y ya saludamos sin más dilación a Justo, pues justo, bienvenido a Telepriego. Muchas gracias. Bueno, justo, en tu caso, la primera pregunta es casi, casi obligada. ¿Cómo surgió UIPR, Unión y Progreso Rural? Bueno, pues Unión y Progreso Rural surgió en el 2016, fueron los inicios de, del partido, porque vimos cómo poco a poco las aldeas iban perdiendo servicios. Cuando cerraron la Caja Rural y el Banco Santander, porque allí en Castil de Campos teníamos dos bancos, eh, nos pusimos en contacto con los alcaldes de las aldeas alrededores: ...Zamoranos, Cañuelo, Campos Nubes, Higueras, Polio Solvito. Entonces, mmm, para ver, conocernos de primera mano, para ver la problemática que ellos tenían también, porque también en Zamorano habían cerrado la sucursal, y mmm, decidimos pues hacer un, un paso más. Para intentar pues que esos servicios los pudieran prestar los ciudadanos de, de la aldea de alguna manera. Entonces vimos que por desgracia eh, aquella zona tiene un déficit de transporte público y, y planteamos la posibilidad de hablar con el Ayuntamiento de Priego y que hiciera un, una ruta parecida a la que tienen los consorcios provinciales de las grandes ciudades con un autobús urbano que pasara por todas las aldeas y, y viniera a Priego pues, dos o tres veces por semana, acercando la posibilidad de que los ciudadanos y vecinos de las aldeas pudieran venir a Priego a, a hacer uso de los servicios que ya por desgracia no están allí. Entonces, eh, como representante, porque yo ten, tengo buena comunicación con, con el Ayuntamiento de Priego y el alcalde y la alcaldesa anterior, pues le planteé el problema. Mmm, y no fue muy bien tolerado. ¿no? Entonces eh, nos, nos pusimos mano a la obra mm, y dijimos: mm, queremos que se nos escuche, y creemos que la mejor manera de, de eso es intentar hacer un partido, eh, tener acceso al ayuntamiento en, en, en sitio privilegiado, no solo un vis a vis con el alcalde, y, y así empezó todo. Yo lo que vamos, lo que desprenden tus palabras es que mmm, prácticamente no se os hizo caso, ¿no? Que fue decir, como no nos hacen caso, vamos nosotros ya a poner manos, vamos a trabajar entre todos juntos a ver si así nos hacen caso. ¿no? Yo no me gusta usar esa palabra, bueno, pero la, la he dicho yo, la he dicho. Pero bueno, <laughs> eh, fue algo así. No, no, se nos tuvo muy en cuenta. Eh, la verdad que, la, que lo intentamos, pero no, no hubo suerte. Bueno, eh, se constituye el partido justo eh, de cara a la convocatoria, a esta convocatoria del 26 de mayo. ¿Cómo se ha, cómo se ha confesionado la lista con la que concurría a las elecciones? Eh, ha sido un poco difícil, ¿no? Porque, claro, para nosotros es todo nuevo. Yo he intentado buscar apoyo en, en otros partidos de otros municipios que tengo buena relación. ...y los pasos que me han, me han estado dando... ...pues yo lo he, lo he ido siguiendo ¿no?... ...de primera la gente es verdad que ha sido muy reacia... ...por el tema este de... de que no, no... ...la responsabilidad es grande ¿no?... Eh, ...vamos a hacer frente a... a un ayuntamiento grande... ...entonces no, 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 no estaban muy... ...muy acordes... ...y nos ha costado trabajo confeccionar la lista... ...pero hemos intentado desde primera hora... Mmm, ...establecer que la, que la lista estuviera formada por... ...por gente de las aldeas... ...actualmente... La lista, el 70%, 75% de gente de Castilla de Campos, pero fue por un, por un tema de burocrático de, del juzgado. Cuando fuimos a presentar la lista, no me dio tiempo a reaccionar y entonces no pude presentar la lista que hubiéramos querido presentar en su día. Pero creo que contéis con apoyo en numerosas aldeas, ¿no? sobre todo las cercanas a Castilla de Campos. Sí, exactamente. Bueno, justo estamos hablando de un partido, cuando leíamos los primeros días Unión y Progreso Rural, leíamos los integrantes y hablamos contigo, eh, estamos hablando de un partido que, es una, que tiene un auténtico potencial. ¿Tú te imaginas que a todos los residentes de la aldea os votan y que alcanzáis 3.000, 3.000 y pico votos? Eso para nosotros sería eh, el culmen de... Bueno, eh... porque estaríais en la corporación y con un buen número de concejales. Claro, sabemos que, que eso es muy difícil. Eh, comentaba el, el otro día porque me preguntaban en Castil de Campos: es que si, si tú eres alcalde de Priego, digo, para nosotros la alcaldía de Priego es una utopía, es prácticamente imposible. Queremos intentar eh, entrar en la corporación, por lo que decía antes, por tener una situación privilegiada, tanto informativa como para el tema de los expedientes y, y más informaciones, y, y claro, mmm, si nos apoyaran las 3.000 personas que residen en la aldea pues entonces es verdad que sería para nosotros impresionante porque eso es justo precisamente lo que ha comentado justo. se lo preguntaba el otro día mi compañera Laura Serrano en la radio y decías que claro que es una auténtica odisea eso de obtener información en el ayuntamiento matriz pese a ser una entidad local autónoma depender de determinada historia de determinado servicio de priego que no sé que deberíais de tener muchísima más ...relación en, tepa, en tema de documentación... ...que un alcalde de una entidad... ...como de una entidad local autónoma... ...como Castil de campo debería venir a Priego... ...y el Ayuntamiento de Priego debería ser su auténtica casa... ...sin tener ningún problema, ¿no? No, yo en verdad... En, ...en el Ayuntamiento de Priego me siento casi como en casa... ...los trabajadores del Ayuntamiento de Priego... ...me tratan muy bien... ...la verdad que no tengo quejas... Eh, ...hemos tenido informes que he solicitado... ...me lo han pasado eh, rápidamente... No, ...no he tenido problemas... En, en ese tema, ¿no? eh, Yo lo que. lo que quiero expresar, lo que quería expresar a lo mejor en la radio, que, que seguramente no, sí. no se me entendería, era el acceso a, a, por ejemplo, el tema de subvenciones de la Junta de Andalucía, por ejemplo, de vivienda. Sí, sí. O temas formativos de, de cursos en empleo más, más um, esa información que es difícil que llega a la aldea. Eh, porque no haya tamblones informativos, porque sea difícil, también entendemos eso. Yo siempre lo he dicho, estamos hablando del, del respeto, que sabemos que es muy difícil, porque Priego tiene muchas aldeas, es uno de los municipios de España con más aldeas, que hay, hay que ser coherentes y que es muy difícil llegar a, toda, a todos lados. Pero es verdad que, que se ofrece una convocatoria de, de una subvención, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, tan necesaria actualmente por el tema de la vivienda o incluso la atención a mayores, y no llega esa información a, a la aldea. Bueno, justo hablabas de bancos eh, que no tienen, de tiendas de alimentación que en algunas aldeas tenemos constancia de que no existen, consultorio médico que se pasa visita X días a la semana. Mm, Las aldeas como sigan así y no haya un partido como el vuestro que luche por allá, en el caso de determinadas aldeas de priego, en 10, 15 años algunas están abocadas a la desaparición. ¿no? Eso es lo que el, el otro día nos decían en, en, en Zagrilla, por ejemplo, que la única tienda que queda de alimentación está a punto de cerrar. La persona se jubila. y ha, 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 dice que ha, ha abierto la posibilidad de que alguien se quede con el negocio, pero nadie quiere. porque es difícil, ¿no? una tienda eh, en, una, en una aldea. Pero bueno, también se puede facilitar, creo yo, ¿no? Desde el ayuntamiento. o buscar una manera de que una persona que ponga una tienda o un negocio, un bar estamos hablando, una gestoría, cualquier cosa, en una aldea, pues tenga beneficios fiscales, porque no es lo mismo que, que tú tengas un, una oficina o una tienda aquí en Priego, también estamos hablando de lo que es el centro, que, que tenerlo en una aldea o en un barrio. Se debería buscar a lo mejor la manera de, de intentar bonificar o, o ayudar a esa persona para que preste ese servicio a, a los ciudadanos. Comentaba justo que uno de los motivos de de la creación del partido fue vuelvo a decir que la palabra es mía que no se escuchaba que no se escuchaba en el ayuntamiento con estas aldeas que tenéis con estos núcleos rurales que tenéis alrededor de Castil de Campos. Por ese contacto que sabemos que estás teniendo ahora con la zona de Sagrillas, con Lagunilla, etcétera, etcétera, esa es la misma sensación que te transmiten los, los vecinos. Sí, es la misma sensación. Además, eh, no sabemos las expectativas, hemos creado muchas expectativas, es verdad. Luego no sabemos lo que puede pasar. ...el 26M ¿no?... ...pero la, la gente cuando hemos ido a hablar con ellos... Mmm, ...nos han dicho... ...tienen el mismo pensamiento que nosotros... ...y nosotros nos sentimos privilegiados en Castilla y Campos... ...porque somos una ELA ¿no?... ...pero tienen el mismo sentimiento de que... ...de que siempre... ...pues pasa lo mismo cuando llegan las elecciones... ...hoy, no, hoy nos comentaban vecinos del Cañuelo... ...que, que, que hoy estaban limpiando la, las calles... ...a, a tres Qué días de hayan. las elecciones... ...entonces pues es un poco... ...el bueno. sentimiento de todos... Bueno, y si por ejemplo eh, accedéis a la corporación, ¿vosotros qué, qué demandaríais? No sé, ¿algunas medidas de esta de urgencia o qué sería prioritario para Unión y Progreso Rural en esta legislatura que empieza dentro de unos días? Nosotros, por ejemplo, ya el sentimiento de los alcaldes pedáneos, porque yo he tenido la posibilidad de, de contactar, pero cuando me ha hecho falta He, he contactado con él y no he podido, pero a través de técnicos lo he podido subsanar. Pero los alcaldes pedáneos están demandando que un concejal de, al, de aldeas debe preocuparse por las aldeas y últimamente pues no ha sido esa sensación la que ellos están teniendo. Es la principal demanda que me han dado a ellos diciendo: eh, Es que nosotros se supone que somos los representantes de, 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 los, vecinos, de los vecinos y, y nuestras nuestra sugerencias o quejas no se atienden por parte de, de una persona. Entonces, por lo menos. Que se escuche. Si, si, si creemos que un concejal de aldea, debido a lo que estábamos comentando, que Priego tiene muchas aldeas y es una dificultad llegar a todas ellas. Mmm, se tiene que crear una concejalía exclusiva para aldea. Pues esa sería una demanda, por ejemplo, de nuestro partido. Bueno, comentaba en esa entrevista a la que he hecho alusión de, de Radio Priego, que algunos proyectos, en eso los residentes de la aldea, también tienen que ser consecuentes. que hay determinados proyectos que no se pueden llevar todo a la vez debido a la, a la envergadura, ¿no? Que eso también lo, los residentes de las aldeas tienen que, que entenderlo. ¿eh? Sí, sí. Yo creo, vamos, que, que eso lo, está, lo entienden porque hemos estado hablando de, de servicios básicos. En ningún momento, luego el pensamiento de cada persona puede ser diferente, ¿no? Pero en ningún momento, cuando nosotros hemos estado hablando con ellos, se ha citado un proyecto grande. Eh, normalmente lo que se ha pedido es por ejemplo eh, agua agua potable se ha pedido eh, luz limpieza, ¿no? Eh, limpieza no, no, no nos han dicho es que necesitamos por ejemplo un, una piscina o necesitamos un pabellón cubierto la, las, las demandas que han hecho en la aldea han sido de servicios básicos entonces ¿verdad? no sí que tienen que ser consecuentes en ese sí, tema y, bueno. y, y vamos es entendible porque es verdad que, que por desgracia eso no se puede llegar a, a todos lados además con un presupuesto que está mermado por desgracia bueno, precisamente, ¿no crees que en la, en la partida de, del Ayuntamiento de Pliego debería de existir, dada esa peculiaridad que tiene el Consistorio, una partida específica para Aldea y no abastecerse de, lo, de las subvenciones de diputación para las obras que se van a cabo, para determinadas mejoras? Una cuantía específica que supongo que eso, cuando entréis en la corporación, también será una de vuestras demandas, ¿no? Eh, lo estudiaríamos porque yo sé a través de, de diputación todos los, li, todos los días leo el, el Bob y el Boja por el, la posición que, que sí, tengo. Sí. Y, y sé, por ejemplo, que, que las demandas, sobre todo las actuaciones que hace Priego en, en la aldea, son a través de subvenciones. Eh, se, yo creo que se puede organizar mejor. Eh, hay obras profeas, por ejemplo, que también se pueden hacer en la aldea. Entonces, a lo mejor. Con, con, con el simple hecho de aplicar subvenciones eh, haciendo una organización, lo mismo no, se, no, no hace falta crear una partida específica para infraestructura en aldea. De, si, si creemos que, que con, esa, con esa demanda de subvenciones se puede eh, prestar esa, ese servicio, pues no, no creo que se tenga que, que hacer una partida. Bueno, dentro de las propuestas que planteáis, justo, por supuesto, mejorar las infraestructuras que tienen las aldeas, los centros de salud, los consultorios, las pistas deportivas, los colegios. ¿Cómo se encuentran ahora mismo estas infraestructuras en las aldeas que habéis visto? Pues eh, hemos visto que, que están mermados, eh, por ejemplo, los consultorios médicos. Eh, nos comentaban que desde el ayuntamiento se le pasa una cantidad a, a, a la aldea por el tema de la limpieza, pero claro... ...la limpieza de un consultorio no, no termina ahí... Eh, ...tiene que tener un mantenimiento... Mm, ...si no, al final pues las paredes... ...limpiar solo, exactas, no, limpiar no, solo no, no te soluciona nada... ...las pistas, nos comentaban que, que la pista de pádel de, de Esparragal... ...es pues, famosa esa pista... ...sí, esa es famosa, la verdad que es famosa... ...y, y, y nos comentaban eso... Que, que, ...que no es solo que los, los vecinos de, de Esparragal la usen... ...es que hay mucha gente de Priego que se desplaza a Esparragal... ...para usarla... ...también está un poco eh, dejada... Y, ...y son el tema de los colegios ¿no?... Eh, ...el otro día tuvimos la posibilidad de, de reunirnos en educación... ...con un técnico y nos decía... ...que la situación de los, de los colegios en empleo... ...es un poco regular porque ellos creen... ...que es falta de conservación... ...entonces es verdad que, que no solo una limpieza... Mm, te, 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 ...te quita los problemas... ...tiene que haber una conservación... No estamos pidiendo tampoco una conservación diaria, si es que básicamente mmm, con una conservación casi eh, semestral, yo creo que, que se, puede, se puede tirar para adelante. Bueno, vamos a ponernos, estamos hablando con Justo Antonio Muñoz, el candidato a la alcaldía, a la alcaldía de Priego por Unión Progreso y Progreso Rural. Vamos a ponernos justo a, a pie de calle, y para que los espectadores un poquito se pongan en situación. Nos vamos a la zona del Solvito, nos vamos a la zona de de Campos. Eh, por ejemplo, una persona que se ponga enferma, ¿cuántos días tenéis consultorio consultorio allí? Nosotros, por suerte, son cuatro días los que el consultorio está abierto. ¿Cuántas horas? Eh, sobre dos horas. Ahora no, nos comentaban, porque es, es difícil implantarlo, eh, lo del tema de los turnos de las personas, de la cita. Eh, porque es verdad que nosotros estamos acostumbrados, igual que toda la aldeas a, a lo de pedir la vez, ¿no? Y poco a poco están intentando mm, meter lo de, lo de las citas, ¿no? X citas por, por día. Entonces, si por ejemplo tenemos dos horas abiertos el centro, actual a, ahora mismo mm, pueden visitar el médico 20 personas, pero nos dicen que tiene que, que ser 10, entonces ya mm, estamos viendo cómo el servicio se está, se está perdiendo un poco, ¿no? O sea. Eh, dos horas al día, cuatro días a la semana. El que se ponga malo viernes, sábado y domingo, o uno de esos días, eh, directamente a Priego. O esperarse... Directamente a Priego. Directamente. Por eso decía también el otro día que, que ya es una demanda ¿no? de, de la, del Ayuntamiento de Priego y de todas las corporaciones que han, que han estado los últimos años, que, que no entendemos por qué Priego no, no dispone de, de un mejor consultorio o de unas especialidades porque está abasteciendo... A, a muchas zonas. Es que también vienen vecinos de Almedinilla, vienen vecinos de Carcagüey, todas las aldeas, pliego, y, y es verdad que, que sería también un apoyo a, si entramos en la corporación, a la corporación que, que gobierne, para intentar subsanar eso. Bueno. Eh, eso es en Castil de Campo. Campo. Si residimos en el Solvito, allí no hay consultorio ni no nada. ¿no? Nada. Allí tienen que ir a Castil de a Campo. A Fuente, eh, le quepa En sí, cerca a ¿no? Y En Fuente Tojar creo que la situación es Castilde similar a Castil de Campo. Son cuatro sí. días a la semana y dos horas al día. Eso Uf. también te quería decir, Rafa, sí, porque, sí. hombre, eh, hablamos otra vez de la famosa carretera de las angosturas, ¿no? Sí, sí. Eh, tenemos también un problema con el tema de, de, del, transporte. De, de, del transporte porque mm, desde Priego de Córdoba a Castil de Campos tarda una ambulancia casi una hora. Mm, hemos tenido problemas de vecinos ahogándose, eh, doloridos, que una ambulancia desde Priego a, a Castil de Campos tarde una hora. Mm, eso no, eso es, no es del siglo XXI. Eso no, no. es del siglo XXI. No. No. Y, igual que nosotros, yo no conozco la situación de, de las otras aldeas porque esto no ha, no ha salido en en las reuniones que hemos tenido, pero m, debe ser similar, porque Zamorano y Castil de Campos, más o menos, por ejemplo, Campos Nubes, El Cañuelo, están en la misma, sí, sí. a la misma distancia aproximadamente. Bueno, pues vaya panorama que nos está planteando <laughs> el candidato de Unión y Progreso Rural. Bueno, si nos ponemos malos y si tenemos que venir a, a priegos cabecera del término municipal eh, y no tenemos vehículo, ¿cómo lo hacemos desde... Castil de Campo o el Solvito. Pues lo, como lo estamos taxi? como lo estamos haciendo ahora, no, porque el taxi eh, se desplazaría desde Priego a Castil de Campo, entonces tirar de vecinos, familiares y amigos. No hay transporte. No. Ni se porque antes pasaba por ahí. Sí, ahora vamos eh, pasa la, la empresa Carrera pasa, pero pasa un par de días o tres a la semana, pero a las 7 de la mañana. Entonces los vecinos que quieran venir de Castil ¿Y, y de Campo. Y tampoco todos los días, ¿justo? No, que va alterno, ¿no? que ah. van. Madre mía. O sea, estaba es un crucigrama para sí, ver sí, sí. si voy a viajar y claro y, y, y el horario porque el horario es, es muy malo estamos hablando de, de que a las 7 de la mañana si tú por ejemplo tienes una cita en Priego a las 10 de la mañana si te vienen aquí a las siete y media mmm... bueno y vosotros todas estas cositas no sé qué, qué medidas qué medidas planteáis luego hablaremos del tema de, de la variante de las angosturas que estáis ahí vosotros casi en el límite que sería para vosotros pues ahorraros unos cuantos minutos importantísimos también en el tema de desplazamiento. Pero para solucionar justo todo este tema de la sanidad, supongo que solicitaréis una ampliación de, de los días o de los horarios. El tema del transporte, crear una especie de red que una a todas las aldeas, ¿no? que sería lo ideal para, para la gente que no tiene vehículos. ¿no? Claro, esa fue la de, la demanda que te comentaba al principio, ¿no? Eh, nosotros lo que, lo que le planteamos al ayuntamiento era un servicio circular. No queremos cinco días, con tres días por ejemplo a la semana nos basta, pero personas de Castilla-de-Campos que quieran venir a comprar al médico, que quieran venir al gimnasio, que quieran venir a, a estudiar por las tardes a, a clases particulares, pues es un servicio que les, facilita, les facilitaría mucho la, la labor a los padres, que en este caso son lo, las personas que se desplazan a diario para que los hijos eh, o padres tengan ese, ese servicio disponible. Bueno, Justo, vosotros otra de las demandas que lleváis, o otra de vuestras reivindicaciones fundamentales, es que en los caminos rurales hay que invertir. No nos podemos acordar de ellos solamente cuando llueve, ¿no? Exactamente. Por desgracia, los caminos rurales no están bien. E -e -e ese también es un principal problema, porque también sabemos que se dispone en Predio de Córdoba de una cantidad grandísima de, de caminos rurales. Eh, conozco más o menos el tema, sé que el ayuntamiento intentó sacar una ordenanza, mm, ya no he vuelto a preguntar cómo irá, pero es verdad que, que un registro de, de caminos rurales mm, en el ayuntamiento para que se pudieran acometer eh, infraestructuras y mejorar eh, el acceso a los vecinos, a las fincas, porque aunque, aunque parezca que no, no el vivimos, 70% de, de la población de Priego... Y Aldea vive de, 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 la de la agricultura. Y claro, no puedes, como dices, no puedes solo acordarte de un camino cuando llueve y tienes cuatro charcos o se ha ido el, el firme porque no se puede pasar, sino facilitar el acceso de las personas a la finca. Bueno, pues justo ya tenemos unas cuantas concejalías que le vendrían como anillo al dedo <laughs> a, los, a los integrantes de la candidatura de Unión y Progreso Rural en la corporación, porque efectivamente el tema de los caminos rurales no solo... En Castril de Campo soy uno de los pocos partidos que lo incluye dentro de su, de su objetivo. Fundamental para uno de los sectores clave de, de nuestra economía. Justo, ¿qué supone vivir en una aldea? ¿Qué significa vivir en una aldea? ¿Qué ventajas o qué inconvenientes tiene vivir en una aldea? Porque estamos aquí pintando un panorama que así no se va a ir nadie a vivir en la aldea como sigamos así. Precisamente le decía esta mañana a una familia de. Que, que, hemos, vamos, que hemos tenido la suerte de, he tenido la suerte de conocer esta mañana que, que están buscando la posibilidad de irse a vivir a, a castil de Campos, que una aldea mm, te da calidad de vida ¿no? eh, estamos viendo todos los días en la tele la contaminación de las ciudades la contaminación de en la alimentación ¿no? y, 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 y creemos que, que poco a poco mm, tendremos que volver a, a, al medio rural porque por desgracia ...estamos viendo que el ritmo de vida que llevamos... Eh, ...al final nos afecta en la salud a todas las personas, ¿no?... ...y vivir en una aldea... Mm, ...por eso la reivindicación, ¿no?... De, ...de disponer de los servicios... ...cuanto más servicios puedas disponer... ...porque por suerte, hombre, nosotros... Eh, ...quitando Lagunilla y Las Navas... Mm, ...la otra aldea, estamos fácil, fácilmente comunicadas... ...y de rápido acceso a pliego, ¿no?... ...entonces, si disponiéramos de esos servicios... Eh, una persona puede decir, pues mira, yo prefiero vivir en un sitio donde conozca a, a todo el mundo, donde la gente es súper hogareña, me ven por la calle, me saludan, nos podemos tomar una cerveza y hablar de cualquier cosa, y, y la calidad de vida que tiene en una aldea. Bueno, y hablando de calidad de vida, justo y en el año 2019 en el que vivimos, eh, ¿cómo está el tema en la aldea de Priego de, por ejemplo, recibir? La señal de Internet, recibir canales de televisión, de radio. ¿Cómo está eso? ¿Qué te comentan tus compañeros? La verdad que mmm, alabamos la, la, una, la propuesta del gobierno de, lo de los 20 megas eh, de la Unión Europea que tienen que implantarse al 2020, era, ¿no? antes del 2020, ¿no? porque es verdad lo que, lo que dicen. ¿no? Ya la televisión en Internet, ya todo el mundo quiere tener Netflix. O HBO. Entonces, aparte de, de la cobertura ¿no? y, y el acceso a, a las redes, estamos hablando de fibra óptica, por ejemplo, que nosotros en, en Castilla de Campos pues actualmente solo tenemos en el colegio. Estamos intentando pues, ver de qué manera podemos abastecer a todos los vecinos de, de la fibra óptica. ¿no? Eh, intentar darle a los vecinos la posibilidad ¿no? de que tengan ese acceso a las redes, porque, como hablábamos, eh, el mundo va muy rápido, va cambiando. Y todas las personas en, en nuestra casa tenemos un ordenador, una tablet y un móvil. ¿no? Y ya mmm, también a, hablando de, de, de las redes, mmm, hay muchas personas que, que, que también se, se desplazan a aldeas o que están trabajando en aldeas a través de servicios de, de internet, de es que no, no recuerdo la palabra exactamente, sí, sí. pero que dan sus servicios eh, a través de un ordenador, eh, cursos de formación o incluso cursos de apoyo a a través de Skype, ¿no? Sí. Y, y si tú le facilitas, por ejemplo, a una persona el acceso a una vivienda y una, y una posibilidad de conexión potente, de banda ancha sí. potente, cuando haces puedes decir pues mira… Teletrabajo, teletrabajo. Eso, teletrabajo. No, no me pues tengo la posibilidad de establecerme en Zamorano, en las Lagunillas o zagrillas porque la vivienda, el acceso me lo, es más barato, me lo han puesto mejor, la calidad de vida que tengo allí y aparte mi trabajo lo tengo en casa. Es otro de los grandes retos de los, precisamente de las aldeas, los servicios de los que disfrutan los ciudadanos que residimos en el casco urbano, los que residen en las aldeas, que curiosamente pagan los mismos impuestos, pero también curiosamente no tienen mucho de esos servicios, que es, también será eso una demanda, ¿no es justo? Que pagáis lo mismo que los que residimos aquí. Sí, exacto. No... eso nos decían eh, el otro día en, en, en Esparragal. Decía es que mi contribución es de X, y entonces le decíamos, es que está usted pagando lo mismo que si viviera en la calle San Marcos, pero no, no tiene lo, el acceso a los servicios que tienen los vecinos de la calle San Marcos. Bueno, justo, tramo final de la entrevista. ¿Qué aportaría, qué va a aportar Unión y Progreso Rural eh, al consistorio de Priego? ¿Esa visión desde fuera en la que se ven las cosas un poquito distintas? Sí, ¿Qué eh, creéis que vaya a aportar? Nosotros creemos que, que vamos, visto lo, lo que ha pasado estos cuatro últimos años en Priego, que la gente mmm, está mosqueada, le pregunta en la calle, eh, nunca se había hablado tanto de política en Priego o me parece a mí que no se había hablado tanto de política. Damos ya, fe, damos fe. Cual, cualquier persona, eh, tú entras a un bar eh, en cualquier lado de, de Priego o aldea y escuchas a la gente hablar de política y dices, yo creo que esto no, no pasaba antes, ¿no? Entonces intentar un, un, una colaboración ¿no? entre partidos, eh, trabajar desde la humildad, porque lo, lo, lo comentaba el otro día y, y lo comento y lo digo a los vecinos de Priego, que parece que esto se ha masificado porque nosotros defendemos los intereses de las aldeas porque creemos que, que, que necesitamos que se nos escuche de verdad, pero que, que nosotros no venimos aquí a, a quitar nada a nadie, nosotros venimos a, a colaborar. A trabajar y apoyar desde un punto de vista que quizás haga falta actualmente en la corporación de Priego. ¿no? Lo comentaba el otro día que, que Priego mmm, está muy bien situado pero muy mal comunicado. Eh, cuando tú vienes por la A339 y llegas a, a Priego viniendo de Cabra o Lucena, mmm, sabes que estás en Priego por una triste señal que está en el suelo a menos de un metro. No creo yo que Priego, con el patrimonio que tiene, y lo bonito que es el pueblo, que siempre está en las listas de los pueblos más bellos de, del mundo, eh, para que tú sepas que está en pliego, tenga que decirte una señal a un metro, ¿no? Y, y esas cosillas, pues que seguramente mmm, no se vean, porque es verdad que no. son puntos que no, no, no interesa a la gente, pues puede ser que nosotros, ese punto de vista ayude a, a la corporación a mejorar. Supongo justo que también, Sara, compartirás conmigo esta idea, yo soy a ese ritmo defensor de la misma. Nadie mejor que el que conoce una cosa para defenderla, nadie mejor que los que residen en las aldeas para defender las aldeas, que sois los que estáis sufriendo y disfrutando también de, de lo sí, que sí. supone una aldea, ¿no? Sí, exactamente. Por eso creemos que, vamos, que era necesario. Mm, no queríamos llegar a estos extremos porque... Pero bueno, parte, ¿a, qué, ¿a qué extremo ves no, no lo sé, Formar no lo sé. un es partido que... que se ha montado cierto revuelo. Sí, pues se ha montado sí. un revuelo, se ha montado un revuelo. No queríamos esta expectación tan grande, pero hemos creído que ha sido la, la mejor manera de poder tener voz y voto eh, en, en el municipio, ¿no? Pero bueno, el, el revuelo es positivo porque... Todo lo que estáis demandando, está, la gente está siendo suya esa idea y eso, eso será positivo, ¿no? Sí, también, vamos, eh, nos, nos dijeron el otro día una, una persona aquí en Priego, nos dijo, yo no sé lo que estáis haciendo, pero estáis consiguiendo que los partidos se muevan como nunca. Eh, entonces nosotros a nivel interno del partido estamos diciendo que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Porque esto la expectativa. No sabemos cómo van a ser el 26 menos pero estamos contentos porque sin hacer nada ya hemos hecho algo. Hombre, habéis hecho mucho. Lo primero, constituirse en un partido, que, no, eso, sí. que eso es súper importante. Bueno, Justo, pues las cámaras de Telepriego están a tu entera disposición precisamente para que pidas ese voto a los telespectadores de Telepriego, a los prienses, de cara al 26 de mayo. Bueno, pues nosotros pedimos el voto para nuestra formación. Porque venimos a defender intereses que creemos que, que de verdad en las aldeas hacen falta, ¿no? servicios. Y también decimos a los, a los vecinos de, de Priego, de los barrios, que saben que, que algunas veces tampoco llegan estos servicios que. que, dispone, que no disponemos en las aldeas, ¿no? Eh, o esa rapidez de actuación que estamos considerando en temas de. de infraestructura o de salud. ¿no? Que, que nosotros vamos a intentar. Eh, mejorar esa situación, vamos a traer un punto de vista al ayuntamiento que creemos que, que es necesario y, y ya está, solicitamos que, que se nos dé una oportunidad, mm, esto es como decían el otro día, son cuatro años y si, si no hacemos las cosas bien, pues entonces eh, a los cuatro años cambiamos, ¿no? Pues justo, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. A vosotros Rafa. Bueno, pues ya lo han oído. Justo Antonio Muñoz Mosilla, candidato de Unión y Progreso Rural, hoy el protagonista de nuestro espacio público. Nosotros lo emplazamos para una para la próxima, para la que será la próxima entrega de esta serie de programas especiales.